¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión en este miércoles 25 de noviembre de 2020, Día Internacional contra la Violencia de Género. Este tema centrará el informativo de este miércoles en IMAX Televisión. Titulares, y comenzamos. Acto institucional de la Diputación Provincial de Ciudad Real con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género en la sede de la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real Capital. Acto institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de este 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Qué tal, cómo están? Espero que hayan disfrutado de ese gran partido entre el Calvo Sotelo Deportivo y el Club Deportivo Manchego Ciudad Real, que hemos emitido en directo aquí en IMAX Televisión y además por las redes sociales. Nosotros empezamos con este 25 de noviembre de 2020, Día Internacional contra la Violencia de Género, y ese acto institucional celebrado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Guardando un minuto de silencio por todas las víctimas, ha comenzado el acto institucional de la Diputación con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Para continuar después con la lectura del manifiesto a cargo de algunas de las diputadas provinciales. 41 mujeres han fallecido este año a causa de la violencia de género, tres de ellas de la provincia de Ciudad Real. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, afirma que aún son necesarios más recursos para luchar contra esta lacra y señala un reto fundamental. Tan importante como la atención a las víctimas es la prevención y la sensibilización. Especialmente, como les decía antes, en lo que se refiere a los más jóvenes. Por eso yo soy de los que defiende que hay que incorporar al currículum educativo formación específica en igualdad y en educación afectivo-sexual. Y que hay que elaborar una estrategia concreta, específica y directa de actuación en las redes sociales para que no se conviertan en un campo minado que favorece, desde luego, entre la población juvenil, la violencia a través de los medios informáticos. La Diputación seguirá siendo una institución comprometida para erradicar la violencia de género. Y desde luego, desde esta institución nos comprometemos a garantizar los recursos necesarios para que ninguna mujer, viva donde viva, aunque sea en el pueblo más pequeño de la provincia, tenga todos los medios y todos los recursos para garantizar su vida, para garantizar su seguridad, para garantizar su libertad. Alumnas del Conservatorio de Danza han cerrado el acto interpretando una pieza en el Palacio Provincial. Ante este día también habló ante los medios de comunicación la alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez. Siendo 25 de noviembre, mis primeras palabras sean de aliento y de apoyo para todas las mujeres que hoy están sufriendo violencia de género. Un mensaje cálido también de aliento a aquellas familiares y amigos que las perdieron durante este año. En especial recuerdo a Olga, que fue víctima en nuestra ciudad y que desde luego su nombre no quedará en el olvido de Puerto Llano. Y también un mensaje de agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la policía local, que las acompaña y las protege y que evita en muchos casos también sus muertes. Precisamente a Puerto Llano nos vamos con este reportaje sobre declaraciones de víctimas de la violencia de género en la ciudad industrial. Thank you.
Nadie merece vivir así, ninguna mujer se merece esto. Para poder pisar fuerte contra la violencia de género y para poder romper el silencio, es imprescindible conocer esta violencia en profundidad. ¿La sociedad sabe lo que es la violencia de género? ¿Conoce la violencia de género en profundidad? La sociedad debería ponerse en los zapatos de la víctima, en los zapatos de las mujeres que sufren violencia de género. Porque la violencia de género es muy compleja y a la vez es una gran desconocida. Y esto ocurre porque de todas las mujeres que sufren violencia de género, son muy pocas las que son capaces de visibilizar sus casos. Por eso, gran parte de la sociedad desconoce esta violencia y para gran parte de la sociedad esta violencia pasa desapercibida. ¿Y qué ocurre con este silencio que a la vez produce un desconocimiento? Pues que no sabes lo que es la violencia de género hasta que le pasa a alguien muy cercano a ti, como puede ser a tu hermana, a tu madre, a tu hija o a ti misma, como fue mi caso. Yo fui víctima de violencia de género y debo de ser franca y debo de ser honesta. Y tengo que reconocer que aunque yo sabía de la existencia de este tipo de violencia, hasta que no la viví en primera persona, no fui consciente de la complejidad y de la dificultad que conlleva esta violencia. Cuando se habla de violencia de género, todavía existen muchas personas que desconocen su significado. Ya no hablo de la complejidad de la que hablaba antes. Hablo del simple significado, de la simple definición de violencia de género. ¿Y qué es la violencia de género? La violencia de género es una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. La violencia de género es un atentado contra la libertad, contra la dignidad y contra la integridad de las mujeres. Es un acto violento o una agresión que se produce en una situación de desigualdad, dentro de una relación donde existe machismo, es decir, donde existe la dominación del hombre sobre la mujer. En una relación sana, en una relación normal, donde existe igualdad, la mujer se encontraría aquí y el hombre se encontraría aquí, a la misma altura. Pero en el machismo, la mujer se encuentra aquí y el hombre se encuentra muy superior a ella. Porque el machismo le otorga al hombre una dominación sobre la mujer que incluso puede llevarla a cabo a través de la violencia. Cuando veo a uno de mis niños pegar a un compañero o una compañera junto a los dos y hago que resuelvan los conflictos a través del diálogo, comunicándose. Es maravilloso ver cómo se piden perdón y después se van jugando. Como siempre digo, su orgullo está por debajo de su amistad. Además, en mi clase tengo el rincón de la casita. Es el rincón favorito, todos quieren ir a jugar. En este rincón se hacen comiditas, se cuida a los bebés, se juega a limpiar la casa. Cuando llega la hora de recoger, todos los niños se ponen a guardar. Nadie se escaquea. En el patio a las niñas les encanta jugar al fútbol y a los niños les gusta mucho bailar. En mi clase tenemos dos cosas muy claras. La primera es que no toleramos la violencia. Y la segunda y muy importante es que todos somos iguales. Mis niños tienen 5 años. Si ellos pueden entenderlo, ¿por qué no lo entiendes tú? ¿Por qué la sociedad no debe mirar hacia otro lado? Es muy importante que la sociedad se involucre en la lucha contra la violencia de género. Por eso decía antes que la sociedad debe ponerse en los zapatos de las víctimas. Todavía, y en los tiempos actuales, desgraciadamente muchas personas consideran que la violencia de género pertenece a la intimidad de la pareja. Sucede dentro de la intimidad y que por esa razón no debe trascender de puertas para afuera. Y por esa razón la sociedad no se involucra. Considerar la violencia de género de esta forma es un grave error, porque de esta forma lo que estamos haciendo es dándole mucho poder al maltratador, es fortalecer al maltratador, dándole una impunidad brutal y un poder absoluto. Y de esta forma estamos poniendo en el camino de la víctima muchas piedras. Un camino que ella quiere recorrer con sus propios zapatos para poder salir de la violencia de género, para poder romper su silencio y para poder pasar de víctima a superviviente. ¿Qué es la dependencia emocional?
La dependencia emocional es un fenómeno psicológico que sufren las víctimas de violencia de género. Yo defino la dependencia emocional como una fuerte necesidad de enganche que siente la mujer hacia el hombre, hacia su maltratador. Esta dependencia emocional no va a aparecer al comienzo de la relación, como es lógico. Al comienzo de la relación, el hombre se muestra como el hombre perfecto. La mujer, por esta razón, lo va a idealizar. Y tras esta idealización, el hombre es cuando va a ir introduciendo poquito a poco sus técnicas de manipulación de manera muy sutil, para conseguir bajar la autoestima de la mujer y anularla por completo, hasta que pierde su autonomía. El hombre, tras la idealización que he comentado anteriormente, le va a ir diciendo a la mujer, bueno, pues que está sola, que no sirve para nada. La va a aislar de sus puntos de apoyo, como son familiares, amigos, y después de aislarla, lo que va a hacer va a ser reprocharle que se encuentra sola, y que si en algún momento le pasa por la cabeza a la mujer romper su silencio, nadie la creerá. La mujer al final termina creyendo las palabras del hombre. Se siente anulada, pierde su autoestima, se siente sola y pierde su total autonomía. Por lo que, con la dependencia emocional, lo que consigue el hombre es que la mujer se vea incapaz de tomar decisiones importantes, como romper la relación, pedir ayuda, romper su silencio y emprender el vuelo y la salida a ese camino tan importante que debe recorrer la mujer para pasar de víctima a superviviente. Es difícil salir de la violencia de género, pero se puede salir, se debe de salir. Yo fui víctima de violencia de género y por mi experiencia sé que existen muchas dificultades para superarla. Lo más llamativo es que todo esto sucede en casa, en la intimidad de tu domicilio. Por otro lado, el maltratador juega todas sus cartas para que no puedas pedir ayuda. Por otra parte, esta violencia te destruye psicológicamente y te anula como persona, hasta tal punto que te ves incapaz de salir de esa relación. A todo esto se le suma el miedo. Miedo al maltratador. Si tienes hijos, como es en mi caso, yo temía por mi hijo. Mi hijo será siempre mi prioridad. Además de todo esto, también sentía vergüenza, culpabilidad, miedo a no ser creída, a no poder salir adelante sola. Son tantas cosas, es tan complicado. Por eso la sociedad debe de involucrarse, ayudar a estas mujeres para poder salir de esta violencia, porque sola es muy difícil. A mí me ayudaron. ¿Por qué es tan importante poner la denuncia en casos de violencia de género? Denunciar es imprescindible, denunciar es primordial, porque denunciando estamos salvando muchas vidas. Y no hay que esperar, si esperamos puede ser que sea demasiado tarde. La mayoría de las mujeres que sufren violencia de género o bien no ponen nunca la denuncia o bien la pone demasiado tarde, por múltiples motivos, por miedo al agresor, porque se sienten culpables, porque creen que no van a tener apoyo de la sociedad o de la justicia, o que no van a ser creídas, o que tienen dependencia emocional, un etcétera muy largo. Es importante saber que cualquier persona puede poner la denuncia, no solo la víctima de violencia de género. La denuncia la puede poner tanto la víctima que sufre violencia de género como cualquier otra persona que tenga conocimiento de que existe esta violencia de género. La realidad es que una de cada tres mujeres sufre violencia de género en nuestro país y que de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, el 80% no puso la denuncia, lo que quiere decir que existe mucha violencia que pasa desapercibida y que está escondida por no poner la denuncia. Denunciar es el inicio de la salida. En mi caso, tengo que reconocer que denunciar fue el inicio de un camino no demasiado fácil, porque nadie dice que sea fácil, pero tan necesario que gracias a la denuncia conseguí salir de la violencia de género y pasar de víctima a superviviente. Yo fui víctima de violencia de género y por mi experiencia puedo decir que denunciar no es una opción, sino una obligación. Tienes que coger la cadena que te pone al cuello cuando no puedes respirar y soltarla para emprender el vuelo. Cuando te tienen encerrada en una jaula, se te acaba el aire, te encierras, te silencias. Denunciar es la forma de dar voz, de gritar y de dar un salto al vacío que al principio da vértigo, pero que poco a poco ya no tienes miedo. Comienzas a salir sola.
aprendes a dar tus primeros pasos como cuando un niño aprende a andar. Disfrutas de los pequeños momentos que alguna vez alguien se creyó en el derecho de arrebatarte. Y nadie dice que vaya a ser fácil, pero denunciar puede salvarte de una muerte en vida. No podía ser de otra manera, en Ciudad Real Capital también tenemos reportaje sobre una víctima de violencia de género, gracias a nuestros compañeros Blanca Lozano y Pedro Gracia. Detrás del 25 de noviembre hay voces propias, testimonios de vida de quienes han sufrido la violencia de género en su piel y que hoy, tras un proceso de trabajo interno, crecimiento personal y ayuda, pueden afirmar que la violencia de género es un problema real. Pongamos fin a la violencia de género. Es un problema que muy poca gente ve que es un problema y las que lo están sufriendo tampoco no lo saben porque yo no era consciente de ello. Hasta que llegó un momento que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es mi vida? Ella, víctima de violencia de género, ahora se siente una persona nueva. Tras un proceso de 14 meses en la casa de acogida, está próxima a su salida del recurso. Anima a otras mujeres a que opten por estas alternativas financiadas por el Instituto de la Mujer, en la que gracias a un equipo de profesionales adquieren un proceso de formación personal. Yo llegué hecha polvo, pero polvo diciendo, venga, recógeme que no puedo más, pero ahora soy fuerte, capaz de hacer muchas cosas que antes no creía ser capaz y con muchas ganas de salir y decir aquí estoy, voy a luchar por mis hijos, voy a encontrar trabajo porque estoy formada y todo gracias al proceso que vives, porque tú entras mal, te encuentras contigo misma, te buscan salidas para que tú puedas evolucionar, pero ¿eso cómo se trabaja? En el proceso, en la estancia en la casa. Más de 7.000 víctimas de violencia de género han pasado desde 2001 por los recursos de acogida del Gobierno de Castilla-La Mancha. En Ciudad Real hay 26 centros locales de la mujer subvencionados por el Ejecutivo Regional. En lo que va de año han atendido a 6.287 mujeres. Es que el miedo paraliza y sobre todo como te dicen que para poder salir adelante con tus hijos tiene que estar el padre. Sin el padre no se puede hacer nada. Eso es mentira. Se puede salir adelante con tus hijos. Tienes un miedo cuando sales que es horrible. Castilla-La Mancha conmemora el 25 de noviembre bajo el lema Implícate contra la violencia de género. Desde el año 2003, año en que comenzó el registro estadístico, han sido asesinadas en España 1.074 mujeres. En la comunidad autónoma han sido asesinadas 46 mujeres. Que no tienen que sufrir y aguantar más, que digan un freno, porque todas podemos, juntas podemos, entre todas nos arropamos, porque somos una. En la mañana de este miércoles, la asociación AFAMER presentaba los actos que se celebrarán con motivo de este Día Internacional contra la Violencia de Género. La presidenta nacional de AFAMER, Carmen Quintanilla, ha presentado las reivindicaciones de la ONG de Familias y Mujeres del Medio Rural por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Ha alertado que el porcentaje de denuncias por violencia de género es menor en los municipios pequeños. Cuanto más pequeño es el pueblo, menos denuncias hay. En esos pueblos de menos de 2.000 habitantes, la incidencia de la denuncia es del 66%. No es nada comparado con la incidencia de los pueblos de más de 20.000 habitantes, que la incidencia de la denuncia sube al 87%. Quintanilla ha condenado los asesinatos en España de 41 mujeres y 3 menores en lo que llevamos de año, 11 de ellas del mundo rural, y ha recordado que AFAMER dispone de un servicio de asesoramiento a víctimas que residen en estos espacios.
El 67% de las mujeres que han denunciado, que han tenido la protección de las administraciones, hoy tienen una nueva vida. Y además tuvieron la valentía de salir de la violencia, tuvieron la valentía de romper con el círculo del infierno de la violencia y hoy tienen una nueva vida. La presidenta de AFAMER pide también un marco legal y efectivo que proteja a la infancia contra la violencia de género. En otras localidades de la provincia de Ciudad Real también tuvieron lugar actos conmemorativos de este Día Internacional contra la Violencia de Género, de este 25 de noviembre. En primer lugar, en Almodóvar del Campo y después en Argamasía de Calatrava. Hola, buenos días. Con ocasión del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y el Centro de la Mujer, queremos hacernos eco de esta fecha en lucha contra la lacra social que viene sufriendo la mujer incluso desde el siglo XXI. A pesar de las especiales circunstancias de la COVID-19 que nos está ocasionando y pidiendo una celebración multitudinaria como otros años atrás, a través de esta presentación queremos presentar nuestro trabajo y nuestro apoyo a todas aquellas mujeres que necesitan atención para salir de su situación de maltrato. Para ello se han elaborado dos guías que están allí. Una es un guía de lenguaje no sexista e inclusivo para la administración local, que se distribuirá a través de correo electrónico en archivos PDF a todos los departamentos del ayuntamiento para que adecúen su documentación a las pautas establecidas de la misma. La siguiente guía es de actuación rápida ante situaciones de violencia de género, que se distribuirán en papel a los distintos organismos y agentes sociales que puedan detectar y actuar o derivar a las mujeres de víctimas de violencia a fin de poder iniciar una actuación rápida y segura en su afán de salir de esta situación. Además de las dos guías, se van a repartir unos calendarios en los centros educativos y en otros organismos públicos del municipio y en sus aldeas a fin de que durante todo el año exista un punto de referencia con la mínima información del Centro de la Mujer y de los teléfonos de urgencia. Igualmente, queremos hacer partícipes de esta campaña de sensibilización a todos los comercios de Almodóvar con el reparto de unas pegatinas con la misma información para que la misma esté al alcance de cualquier persona y en cualquier lugar. A continuación pasamos a la lectura del manifiesto que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha propuesto para este día. Implícate contra la violencia de género. Y ahora, si quieres, La violencia de género constituye una de las más graves y extendidas violaciones de derechos humanos que ciega y devasta la vida de miles y miles de mujeres en el mundo. A día de hoy, 1.074 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas y exparejas desde el 2003, 41 mujeres durante el año 2020. 37 menores han sido asesinados por padres que debían cuidarles y protegerles. Y 301 niñas y niños han quedado huérfanos y huérfanas como consecuencia de la violencia de género. Estas son las cifras del horror. Vidas de mujeres, menores y familias enteras destrozadas, que representan la punta del iceberg de un profundo problema social estructural que impide a la mujer vivir una vida digna y libre. Miles de mujeres en el mundo son víctimas, diariamente, de todo tipo de violencia, física, psicológica o sexual, ejercida por sus parejas o exparejas. Mutilación genital femenina que priva a niñas y mujeres del pleno disfrute de su sexualidad y que las condena a una vida de graves problemas de salud. Matrimonios forzados a edades tempranas que violan los derechos humanos de las menores. Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o violencias sexuales, entre otras formas de violencia machista que imposibilitan la vida en libertad de las mujeres. La crisis provocada por la pandemia actual no ha hecho sino que agravar la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, realidad que se complica todavía más cuando interactúan otros factores de discriminación que afectan a la vida de las mujeres. Hablamos de mujeres con discapacidad, mujeres mayores, mujeres migrantes, mujeres que habitan en el medio rural o mujeres en riesgo de exclusión social,
y que son víctimas de violencia de género, es decir, mujeres que tienen mayores dificultades para verbalizar su situación y dar los pasos necesarios que les permitan vivir una vida libre de violencia. Por todas ellas, sus hijas e hijos, debemos implicarnos como sociedad para decir no a la violencia contra las mujeres. Debemos desterrar al machismo de todos los ámbitos de nuestra vida y seguir trabajando para acelerar el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género de nuestra sociedad. En las últimas décadas hemos conseguido grandes avances en materia de prevención, respuesta y protección frente a la violencia de género gracias a la lucha del movimiento organizado de mujeres, las asociaciones feministas, las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad. Y es ahora el momento de no desfallecer y de continuar trabajando para combatir la violencia machista y alcanzar una sociedad más democrática, justa e igualitaria. Para lograr este objetivo es necesaria la implicación de toda la sociedad, de los hombres, de las mujeres, las personas jóvenes, las mayores, unidas todas en una voz unánime para decir alto y claro que no vamos a permitir ni un paso atrás en la lucha por los derechos de las mujeres, para decir no a los maltratadores y para que todas las víctimas de violencia de género sepan que la sociedad las apoya y las acompaña para que pongan fin a la violencia que sufren y puedan comenzar una nueva vida. Implícate contra la violencia de género. La plaza del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha sido este mediodía del 25N Día Internacional contra la Violencia de Género, el marco en el que la población, guardando la prudencia y medidas de prevención interpersonales, ha querido lanzar a los cuatro vientos su repulsa a esta lacra. Bueno, pues el Centro de Mujer y a su vez, por supuesto, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, queremos mostrar nuestra implicación totalmente necesaria en la erradicación de la violencia de género. Este año, siendo especial, vamos a llamarlo así por el tema de la pandemia, no hemos podido realizar actos que otros años hemos hecho de manera presencial, pero no hemos dejado de querer reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres con algún acto simbólico. Ha sido primero con la lectura del manifiesto que se ha elaborado desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, al que ha puesto voz la concejala Ana Belén Sáez, ante la ciudadanía, municipios, trabajadores del ayuntamiento y técnicas del Centro de la Mujer, representantes de centros docentes y de no pocas asociaciones rabaneras que han secundado la cita, entre ellas el Movimiento Aretani. Implícate contra la violencia de género. La violencia de género constituye una de las más graves y extendidas violaciones de derechos humanos que ciega y devasta la vida de miles y miles de mujeres en el mundo. A día de hoy, 1.074 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas y exparejas desde 2003, 41 mujeres durante el año 2020. 37 menores han sido asesinados por padres que debían cuidarles y protegerles. A su término, y tras guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de los malos tratos machistas, ha tenido lugar el gesto central de la convocatoria, como ha sido la suelta de globos morados con el deseo común de que este sinsentido tenga el fin cercano que todos desean. A las 12 en punto del mediodía de este miércoles 25 de noviembre se producía un minuto de silencio en recuerdo y en solidaridad con las víctimas de la violencia de género. Se hacía en la sede de la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real Capital. Quiero que hoy, 25 de noviembre, sea un mensaje para toda la sociedad, pero concretamente hoy quiero dirigirme a los jóvenes que tienen en su mano solucionar y hacer lo que el resto de generaciones no hemos podido hacer, que es erradicar completamente la violencia de género. En información regional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, presidía en la mañana de este miércoles el acto institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se refirió a los partidos que sí ven machismo en el espectro político nacional, apuntando que si bien no es bueno que hagan enaltecimiento de actitudes machistas, mirando el lado bueno pueden representar una oportunidad para que la sociedad tenga ejemplos claros a los que combatir. Durante su intervención de clausura en el acto institucional por el Día contra la Violencia de Género, García Page dijo preferir que existan dos ejemplos claros como la mejor manera de que alguien se oriente. Creemos en esto, ese relativismo en el que, bueno, si da igual, ya se ha conseguido todo. Yo casi prefiero que haya ejemplos claros contra los que combatir. La mejor manera de que mucha gente se oriente en la niebla, en la confusión, es saber lo que no hay que ser. Y yo, por ejemplo, no quiero que mi hijo sea como Trump, ni siquiera en el dinero. Por ejemplo, a lo mejor pensarán que tengo obsesión. Lo digo, esto lo he dicho ahora que ha perdido, pero lo decía antes, o sea que no. Y no me ha llamado nunca nadie de la embajada americana. Pero lo cierto es que lo pienso. ¿Que haya algunos radicales en España que dicen lo que siempre han pensado pero solo decían en la barra del bar? Es malo, lógicamente, pero es combatible. Ayuda también a diferenciar, ¿eh?, el bien del mal. Esta pelea necesita de mucha perseverancia. Porque no, en realidad no luchamos contra Pepito o contra Juanito. En realidad se lucha contra un mundo que cada vez es más complejo, más difícil. Lo mismo que ahora ya lo que estudian nuestros chavales ya no es realmente lo que damos en las aulas. Esa es una parte pequeña, dramáticamente importante, a lo mejor en opinión de algunos. Para mí, esencial y además presencial, no tiene por qué ser de otra manera. Pero en realidad hoy nuestros chicos, desde que nacen hasta que se van, están recibiendo miles y miles de mensajes permanentemente desde que se levantan hasta que se acuestan. No era así en las sociedades de hace 70, 100 años. No existía tanta la publicidad, no existían los medios de comunicación tan universales, no existía el satélite, no existían las redes. Hoy es muy complicado educar, ¿eh? En otro orden de cosas, reparó en que lamentablemente cuando empezó la pandemia el discurso se centró en los enfermos y fallecidos y en general no se llegó a reparar hasta más adelante en la afectación del confinamiento en otros términos como en el de la violencia machista. En el fondo va a ser posible que incluso saquemos los presupuestos del Estado que están pensados para que el gran objetivo sea la igualdad. Y que España los termine sacando adelante con la gente que ha hecho de la desigualdad territorial, del privilegio territorial, su leitmotiv, su argumentario político. No deja de ser paradójico, pero bueno, ojalá y vengan a la causa de la igualdad, ¿no? Yo soy contrario por completo a todo tipo de privilegios, a todo tipo de privilegios. Los que te dicen que sí como para que te calles y que están de acuerdo, pero en el fondo luego vacían los presupuestos, acaban con los recursos. Dicen, no, sí, nosotros ya creemos en esto, pero bueno, por eso mismo ya no hace falta. No, no, si la batalla no es solo de creencia, es de convencer a muchos otros, ¿no? Y sobre todo de combatir las nuevas formas, los nuevos modelos de violencia. En otro orden de cosas, Emiliano García Page abrió la puerta a poder suavizar algunas de las medidas restrictivas de contacto social vigentes en la actualidad de cara a las próximas fechas navideñas a fin de permitir más contacto del que retroalimenta el resto del año. En todo caso, se mostró partidario de que haya una normativa global en todo el país que permita que las próximas fechas navideñas se celebren en igualdad de condiciones. Y además, yo defiendo que hay una normativa global en España y felicito y agradezco que el Gobierno de España se haya tomado la iniciativa de intentar ahormar medidas en el conjunto. La verdad es que en este país, hagas lo que hagas, te critican por todo. Porque si el ministro de Sanidad se queda callado sin proponer ideas, o el presidente del Gobierno, que las propuso el otro día, le acusan los mismos, ¿eh? Le acusan de renunciar a su responsabilidad. Los mismos que dicen que las pandemias son competencia exclusiva del Estado son los mismos que dicen que el Estado no debe hacer nada porque lo deben hacer otros. Pero yo es que no salgo de mi asombro. Sobre la vacuna, Page afirmó que dentro de poco habrá buenas noticias en la región, aunque como anteriormente, reparó en la igualdad y en que no haya privilegios. Antes de 10 días, incluso podamos decir que una de las grandes noticias para combatir esta epidemia se va a poder producir en Castilla-La Mancha, se va a poder incluso fabricar, ¿no? El caso es que en cuestión de unos meses habrá dos tipos de realidades. La de mucha gente que
que querrá cuanto antes pasar página y no acordarse de lo mal que lo estamos pasando, es humano. Y los que sin duda tendremos que sacar conclusiones y retener en la memoria que de toda crisis, de toda desgracia, de todo drama, se aprende también a sacar conclusiones. Por último, Emiliano García Page remarcó su deseo de que el Estado acometa una armonización fiscal entre las autonomías y acabar con la competencia desleal que existe entre las regiones. Yo esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. En España, nosotros apostamos desde hace ya mucho tiempo por una ley de armonización fiscal que corrija los desmanes y los aprovechamientos y las trampas fiscales. De hecho, el debate de acabar con una dinámica en una comunidad, que lo plantee otra, no es lo más conveniente. Yo no planteo ninguna batalla contra ninguna comunidad, que quede claro. Al revés, planteamos una ley en positivo que vamos a tener lista en enero como proyecto de ley de armonización fiscal para que en España no haya guerras fiscales entre las autonomías. El acto institucional de la Junta concluyó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas por la violencia de género. Continuamos con información regional porque Emiliano García Page asistió a una reunión con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, para a la tarde de este martes en Madrid, en la sede del Ministerio, la firma del protocolo de actuación que desembocará tras la elaboración participada por los agentes del territorio en la firma del convenio de transición de la Justa por Zorita. Ya saben, esa central nuclear que había en la provincia de Guadalajara. El protocolo ha sido suscrito por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagues, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, y el presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, Juan Pedro Sánchez. Su objetivo es permitir a los agentes económicos y sociales de la zona afectada por la transición energética que formen parte activa del proceso de transformación económica en su territorio, aportando iniciativas que serán la base sobre la que se elaborará el convenio de transición justa para la zona. Dicho convenio desarrollará un plan de acción territorial para el mantenimiento y creación de actividad y empleo a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo en el territorio afectado por el cierre de la central nuclear de Zorita. Con la firma de este protocolo se inicia un proceso de diagnóstico y participación social para la elaboración de este convenio de transición justa. Se trata en una iniciativa pionera, pues nunca se había realizado una actuación similar en zonas afectadas por el cierre de centrales nucleares. Poner cabeza, tener intención, tener estrategia en la transición es determinante, porque de una manera o de otra el cambio se iba a producir, pero hacerlo encauzadamente tiene muchísimo más valor y además si esa planificación y esa cabeza va acompañada también de alma, lo digo como lo siento, de alma. No hemos manifestado en España la cantidad de cariño en todos los sentidos, también financiero, que se ha puesto en este país, y esto es algo, querida vicepresidenta, que te lo reconozco de una manera muy personal, por ejemplo, la transición en el sector minero, tantas y tantas reconversiones como ha habido en España mirando para otro lado, ¿no?, y desentendiéndose de los resultados y de las consecuencias en el ámbito social. En la minería ha sido un ejemplo que hoy es envidiado en Europa. Pero en este caso creo que nos jugamos muchísimo y se está haciendo con mucha cabeza. El proceso de participación pública para el convenio de transición justa de Zorita se iniciará el 1 de diciembre y estará abierto a la participación de los agentes del territorio, que podrán enviar sus propuestas hasta el 31 de enero del 2021. La firma de los convenios se producirá al final del proceso de elaboración e incluirán las mejores propuestas para el desarrollo de empleo sostenible en las zonas. Al acto asistió también el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega Pérez, una administración que junto a AMAC ha desarrollado un trabajo previo que servirá de punto de partida en el desarrollo del convenio de transición justa. Firmaremos más, supongo, no solo en este ámbito, porque lo que le queda a este país en los próximos años es un ejercicio
digamos, de coordinación, de colaboración, de acuerdo institucional extraordinario. Solo así seremos capaces de gastarnos el dinero que, por otro lado, ha sido capaz el propio Gobierno de España de conseguir de la Unión Europea, que esto no estaba tan claro hace unos meses. Y, de hecho, hasta que no llegue, hasta podemos tener dudas, ¿no? Pero lo cierto es que ese esfuerzo se va a materializar al menos en una generación entera, y hacerlo con cabeza y con acuerdo entre todos es básico, determinante. Diría yo que no cabe modelo ni opción alternativa. Este miércoles tuvo lugar una nueva edición de la Tertulia Ciudadana, moderada por Julián Camacho. La Diputación Provincial de Ciudad Real entrega a la Comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano 3 desfibriladores. La ciudad de Puerto Llano apuesta por el pequeño comercio. Durante esta semana en IMAX Televisión les planteamos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la vacunación contra la COVID-19 debe ser obligatoria? Respondan a los periodistas de IMAX Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Continuamos con la información en los servicios informativos de IMAX Televisión en este miércoles 25 de noviembre de 2020 y nos vamos a la mesa de la Tertulia Ciudadana, que ya saben que, como cada miércoles, se emitió en directo a partir de las 12:30 del mediodía en Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. Una tertulia moderada por Julián Camacho, en el que se trataron tres temas o tres bloques importantes. El primero de ellos, ¿cómo se podría parar la lacra de la violencia de género en este 25 de noviembre? La reforma educativa llamada Lomloe o Ley Celá y todo su recorrido. Y el tercer tema, ¿funcionan los rastreadores de la COVID-19? Ya saben que la Tertulia Ciudadana la pueden ver íntegramente en el canal de YouTube de IMAX Televisión. Nosotros continuamos con información y nos vamos a Puerto Llano a dos citas importantes, porque en la mañana de este miércoles, David Triguero, vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, junto a la alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, entregaron en la Comisaría Nacional de la Policía Nacional de Puerto Llano tres desfibriladores que dona la entidad provincial. La alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, y el diputado provincial, David Triguero, han hecho entrega de una dotación de tres desfibriladores a la Comisaría de Policía Nacional de Puerto Llano con el fin de apoyar las funciones de la policía en situaciones en las cuales sea necesario su uso. Agradeció también el aporte y el apoyo de la Diputación para lograr que Puerto Llano sea una ciudad cardioprotegida. Agradecer a la Diputación Provincial el esfuerzo que está haciendo. La ciudad de Puerto Llano cuenta hoy con 19 desfibriladores, somos una ciudad cardioprotegida y que la Policía Nacional cuente con unos dispositivos adicionales es una mayor garantía para nuestra ciudad. Así que agradecer esa inversión que se hace por parte de la Diputación Provincial para garantizar que también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén mejor dotados en estos medios que van a salvar vidas. El comisario de la Policía Nacional también mostró su agradecimiento por la donación, a la vez que aseveró que ahora sí podrán prestar un servicio fundamental a los ciudadanos, que es atenderlo en los primeros momentos tan importantes en el caso de una emergencia cardíaca. Simplemente agradecer esta donación que nos hace la Diputación en nombre de Policía Nacional, porque nos va a permitir prestar un servicio fundamental al ciudadano, que es atenderle en los primeros momentos y poder salvarle la vida sin tener que esperar a que llegue una dotación sanitaria, que es fundamental estos primeros minutos. Repito, darle las gracias en nombre de Policía Nacional y en nombre de todos los ciudadanos de Puerto Llano, porque estoy seguro que cada año se van a salvar muchas vidas, cada año muchas vidas, sin ningún género de dudas. El diputado y concejal David Triguero puso en valor el trabajo de la Policía Nacional y resaltó que esta dotación forma parte de una campaña Salva un Corazón, Salva una Vida, que también permite la formación a los agentes para responder rápidamente en casos de emergencias cardíacas. Ante todo, desde la Diputación Provincial queremos dar las gracias y agradecer el trabajo y el esfuerzo que realiza la Policía Nacional. El trabajo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso agradecer a la Policía Nacional, ya que con su compromiso con la sociedad
deciden ir más allá de sus funciones. Este es un servicio que por su vocación han decidido tratar de llevar a cabo, de emprender. El comisario provincial se lo proponía al presidente de la Diputación. Automáticamente nos pusimos a trabajar para tratar de garantizar que los coches que patrullan 24 horas al día la ciudad de Puerto Llano y donde está presente las ciudades de nuestra provincia, donde está presente la Policía Nacional, tengan y lleven en esos vehículos un desfibrilador. Continuamos con Puerto Llano porque se presentó la campaña de apoyo al pequeño comercio, una campaña en tres bloques que pretende realzar el pequeño comercio de la ciudad en estas fiestas navideñas que nos vienen. La alcaldesa Isabel Rodríguez ha presentado una campaña promovida por el ayuntamiento que pretende incentivar las compras de Navidad en los comercios locales a través de iniciativas como Comercio Cercano, Comercio Seguro, Poner Guapa la Ciudad Tiene Sentido y la puesta en marcha de la plataforma Puerto Llano Fans. Hemos enmarcado este encuentro con el comercio de Puerto Llano, pensando sobre todo en la campaña de Navidad, pero no solo, haciendo balance también de un año que ha sido complicado para todos y especialmente para ellos, para el sector del comercio, en el que vamos a presentar nuestra campaña de Navidad, pero también en el que vamos a hablar de planes de futuro. Planes que pasan por la puesta en marcha de una plataforma, que ahora arranca como plataforma piloto, una plataforma de compra a través de mecanismos telemáticos y una plataforma que pretende, si es exitosa, continuar en el futuro. Y como decía, no solamente abordamos el momento actual, sino que el Gobierno que presido pues está trabajando en un plan, en el diseño de un plan de comercio para abordar en la trayectoria de la legislatura, enmarcado también del proyecto EDUSI, un plan donde el comercio forma parte esencial de la vida de la ciudad. Isabel Rodríguez ha manifestado su agradecimiento a los comerciantes por su apoyo durante la pandemia y ha solicitado a la ciudadanía a que no olvide que estuvieron allí cuando se les necesitó y ahora nosotros tenemos que estar con ellos porque ellos están atravesando por dificultades muy importantes como consecuencias de todas las restricciones y de los cambios de hábito de consumo y está en nuestras manos que sus negocios puedan salir adelante. Hemos notado esa vitalidad en los momentos más tristes de este año 2020, cuando nos costaba salir a la calle y sabíamos que levantando el teléfono teníamos al pescadero de al lado, al carnicero de al lado, a la tienda de al lado, dispuesta a prestar sus servicios a pesar de todas las dificultades y los peligros que teníamos en un momento de pandemia y en un momento de estado de alarma que por primera vez vivía nuestro país en muchos años. Así que nuestra respuesta desde el Ayuntamiento es de agradecimiento al sector comercial de Puerto Llano, al pequeño comercio que estuvo cuando más se le necesitaba y también un llamamiento a la ciudadanía de Puerto Llano a que no olvide. A que no olvide que el panadero, que el carnicero, que el pescadero estuvo ahí cuando ellos lo necesitaban y que ahora nosotros tenemos que estar con ellos. La campaña tiene como objetivo concienciar a la población de la necesidad de comprar en el comercio local y será apoyada mediante la difusión en radio, prensa y televisión, además de redes sociales y distintos elementos publicitarios. También se llevará a cabo la segunda edición del concurso Poner Guapa la Ciudad Tiene Sentido, que pretende animar a decorar los establecimientos para que la ciudad y los comercios transmitan alegría al público. Estas dos iniciativas se verán reforzadas con la puesta en marcha de la plataforma Puerto Llano Fans de activación comercial, que permitirá dinamizar, promocionar, comunicar y compartir entre todos los comerciantes y clientes. Una herramienta innovadora e inteligente encaminada a la reducción de la brecha digital entre los comercios y los ciudadanos. Les ampliamos ahora la información en Más Televisión en nuestro formato de breves. El Ayuntamiento de Puerto Llano ha iniciado los trabajos de renovación del parque infantil de la zona sur del Paseo de San Gregorio, que contará con dos espacios diferenciados por edades y, de nuevo, solado de caucho y vallado perimetral para garantizar la seguridad de los niños que acudan al recinto. Unas obras que supondrán un coste de 110.000 euros, financiadas con el Plan de Obras Municipales de la Diputación Provincial y que se han iniciado con el levantado del pavimento y que continuará con el desmontaje de juegos existentes y del vallado existente.
La Guardia Civil rescató el pasado fin de semana a 5 personas que se encontraban desorientadas en una cueva del término municipal de Abenojar. Se trataba de 5 jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 23 años que se encontraban bien físicamente, vecinos de Puerto Llano y Argamasilla de Calatrava, manifestando que al caer la noche se habían desorientado, quedando perdidos en el campo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de vacunación contra el COVID-19 que recoge que los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes serán los primeros en vacunarse una vez lleguen las primeras dosis a partir de enero de 2021, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Le mostramos la que es nuestra foto del día en IMAX Televisión en este miércoles 25 de noviembre de 2020. En otoño llueve y hace frío, pero también nos deja estas espectaculares imágenes amarillas y marrones propias de esta estación a la que le queda menos de un mes para comenzar el duro invierno. Y es que, ya saben, el invierno ya llega. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos de IMAX Televisión, el correo que se tienen que dirigir es fotos@imaxtv.es. Ya saben que de lunes a domingo tienen una cita con el mejor cine de la historia en IMAX Televisión a partir de las 10 de la noche sin cortes de publicidad. Esta noche, debido al partido de fútbol y a este informativo, se retrasa esta película, pero la película elegida para este miércoles es El Conquistador de Mongolia. Nosotros les dejamos ahora con una nueva edición de las píldoras médicas de la doctora Nieves Parías Ángel. Saludos cordiales a todos, espero que estén bien y cuidándose mucho. Hoy voy a intentar dar respuesta a una pregunta que me hizo mi amiga Piedad el otro día, y es ¿qué es exactamente el sistema inmunológico? Pues bien, el sistema inmunológico o de defensa de un organismo, en este caso del ser humano, es un conjunto de procesos biológicos, físico-químicos, de estructuras moleculares, de proteínas y de células cuya misión es protegernos frente a la agresión de cualquier agente externo, sea vivo, sea físico, sea químico, sea radiación, que intente agredirnos. Lo componen, como ya digo, una multitud de procesos que son de nombres muy complejos y que no vienen al caso para explicarme ahora mismo. La primera barrera o el primer sistema de defensa que tenemos son las barreras físico-químicas y biológicas de la piel y las mucosas, que per se ya nos defienden de cualquier agresión. Cuando están íntegras la piel es muy difícil que suframos una infección teniendo bien el sistema inmunológico, salvo que tenga pues alguna abrasión o alguna herida, ¿no?, en la piel y las mucosas. El segundo mecanismo que tenemos de defensa, la segunda línea, es lo que se llama ya respuesta inmune innata. La tienen todos los organismos vivos. Y es una forma más grosera de defenderse ante los distintos gérmenes que nos pueden atacar. En el caso concreto de los organismos vivos, de los gérmenes, la respuesta innata de los distintos glóbulos rojos, que son los glóbulos de la sangre, son las células de la sangre que nosotros llamamos sistema de defensa, cada uno de ellos tiene distintas funciones. Están los neutrófilos, que son los más abundantes, que se encargan de defendernos ante la agresión de bacterias y hongos. Los eosinófilos, que nos protegen frente a macroparásitos y tienen implicación en la respuesta alérgica. Los basófilos, que se elevan y liberan histamina como mecanismo de aumentar el proceso de inflamación y nos defienden de esa forma. Los monocitos, que su misión es, cuando detectan un germen, migrar hacia los tejidos y se convierten en macrófagos, que son las células que nos defenderán en los tejidos distintos del organismo. Y los linfocitos, que de forma muy muy grosera los voy a dividir en tres: los linfocitos T, que producen la inmunidad celular, nos defiende las células; los B, que producen anticuerpos; y los natural killer, que son aquellas células, linfocitos, que destruyen cuando detectan que una célula está infectada directamente por virus o por una célula tumoral, una célula errónea, y la matan. El tercer nivel de respuesta inmunitaria es lo que se llama inmunidad
adquirida. Y esta es la que se genera cuando no vencemos un germen y el sistema inmunológico, a través de sus moléculas y células, se especializa y se adapta, y adapta la respuesta que ofrece para mejorar el reconocimiento y eliminación del patógeno. Aquí es ya los anticuerpos específicos. Esta es la explicación que quería darles por hoy. El próximo día veremos cómo podemos conseguir o qué podemos hacer para mantener un sistema inmunológico sano. Muchas gracias por su atención, sean felices y cuídense mucho. Les recuerdo las citas en IMAX Televisión y Onda Cero Puertollano para este jueves 26 de noviembre de 2020 a las 8:20 de la mañana, como siempre, los servicios informativos de Más de Uno Puertollano en Onda Cero Puertollano. A las 12:30, el programa Magazine de Más de Uno Puertollano en Onda Cero Puertollano. A las 5 de la tarde en IMAX Televisión, pleno ordinario del Ayuntamiento de Puertollano de este mes de noviembre. Y posteriormente, los servicios informativos de IMAX Televisión para contarles la actualidad de la provincia y de la región. Hasta entonces, sonrían y sean felices. Les dejamos con un vídeo de cierre de este informativo y con la predicción del tiempo. Adiós. Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.